fíjense de que yo subí, dejé, esta es la que he dejado la carretera que va para Sonsonate, pero por el Cerro Verde. Y me he metido aquí donde está este gran montón de palos de eucalipto. Miren qué bonito. Montón de palazón de eucalipto. Y me vine con la moto. Y este, la calle no se mira tan transitada, miren. Y me vine aquí. Aquí se ve que no han pasado muchos carros. O que no pasan carros seguidos, quizás algo así, ¿va? Entonces, este, yo lo que quería era tener una vista cachimbona del lago en un mirador. Y creo que sí la conseguí. Ahí creo que quizás ha de estar abandonado, porque ahí, si se fijan, ahí está una rama en medio de la calle. Si viviera alguien, creo que la hubieran quitado. Por eso creo que quizás no hay nadie. Entonces, desde aquí me he regresado. Y este, me vine a quedar por aquí, vean. Entonces, este, ahí tenemos esta bonita vista, ¿ves? Entonces, este, mire qué bonito se mira de aquí, ¿ves? Y yo, pues, este, la verdad es que se llegó la hora del almuerzo, pero este, compré un par de frutitas por ahí, ¿verdad? Así es que los vamos a devorar. ¿Qué tiene que hacer primero? ¿El pepino o la papaya? ¿Qué es preferible, que quede tetel, que ácido el paladar, o dulcito? Ayúdenme por ahí, ¿qué me dicen ustedes? Qué chulada, aquí le va a quedar este pequeñito video. Dejaban unos, no sé qué serán, lanchas o jet ski. Dejaban otros también. Vean qué bonito. Bueno, saluditos a todos los que están por ahí pendientes. Mira, chivo, de aquí van. Y esto está como solo. No, bueno, no sé, solo, abandonado. Yo me metí. Igual que allá, quería hacer unas tomas en el Tazumal, pero tuve que ir a preguntar y me dijeron que no, que era prohibido, que valía $105 cada foto. ¡Ah, qué hijo de la madre! Bueno, ahí estamos, ojalá les guste.